Buenos días, soy el doctor José Natalio Redondo, intensivista y cardiólogo, presidente del Consorcio de Hospitales y Clínicas Grupo Rescue en República Dominicana. Quiero reafirmar mi apoyo absoluto a las medidas de prevención que ha estado implementando nuestras autoridades sanitarias con el objetivo de reducir la tasa de infección de COVID que se ha visto aumentada en las semanas posteriores a las festividades navideñas del mes pasado. No hay ninguna duda de que todos los esfuerzos deben ser orientados a impactar positivamente en la tasa de contagio. Tenemos que romper ese círculo vicioso de contagio, infección, contagio, que se da cuando hay una gran transmisión comunitaria, en especial en actividades sociales de alto nivel de hacinamiento, como ha ocurrido en las últimas semanas. Ese hacinamiento se agrava cuando el nivel de voz se incrementa. Vocear es especialmente peligroso para el contagio. Sin embargo, estas medidas no serán suficientes si cada uno de nosotros no se compromete a cumplir con las medidas físicas de prevención individual, que incluyen lo conocido ya del uso correcto de las mascarillas siempre que compartan un espacio con otra persona, mantener el distanciamiento de 2 metros y lavarse las manos hasta los codos con frecuencia. Un mensaje este que hemos dicho en los últimos 10 meses, sin embargo, parece que a muchos no llegan a comprender en su justa dimensión. Debemos, obviamente, comprender que esta enfermedad cursa frecuentemente con pocos o ningún síntoma. Por ello, cualquiera puede ser contagiado o contagioso. Esto significa que cualquier persona puede llegar al hogar, a tu hogar, creyéndose que está sano y por algún descuido infectar a los familiares mayores o aquellos con otras enfermedades crónicas, ocasionándole un riesgo mayor de desarrollar un COVID severo o mortal. Por eso les digo que las medidas de confinamiento necesarias por demás no serán suficientes si no hay un cuidado especial en sus casas. Por otro lado, se ha demostrado que la mortalidad del COVID tiene una directa vinculación a la falta de diagnóstico y tratamiento temprano de la propia enfermedad. Desde que usted tenga síntomas característicos de esta enfermedad, una enfermedad que nos castiga, busque atención médica inmediato. No lo deje para después, creyendo que se trata como de una simple gripe, como es tan común ese comentario. Por eso, o porque eso le puede llevar a una fase muy complicada que requiera hospitalización, incluyendo llegar al nivel que necesite de cuidados intensivos. Para ello ya hay varios medicamentos que pueden parar tempranamente la enfermedad si se aplican en los primeros días. En síntesis, mis queridos amigos, mi mensaje principal es que ya estamos en la fase de la enfermedad donde la recomendación de quédate en casa tiene necesariamente que ser complementada con la indicación de cuídate en casa, cuídate en el trabajo, cuídate en la calle, cuídate siempre y cuida a los demás. Muchas gracias. Feliz tarde.